So, good morning everybody. Today is 28 April 2021. Today we are working, in the student book. Please open your student book in the page number. Just a minute, please. Open your student book in the page number. Deme un segundito. I think in the page number 93. Student book 93. 93. What is a 93? Era 93. Yes. What about? Okay, 93. You have in the chat. 93. It's in the chat. Chat. Please, Josué. Josué. Cierre su micrófono. Okay, good. I share the screen for you. Okay. Here we have libro, profe. Student book you have in the chat. Tienen el chat, chicos. 93. Pay attention. 93, compañeros. 93. Okay, ¿sí se puede ver, chicos, ahorita? Sí, puedo. Workbook. No, student book. Student book, página 93. ¿Se puede ver mi página, chicos? Sí. Me falta la pregunta 1. Solo hay la pregunta 2 ahí. Espérenme un ratito. No se ve la pregunta 1. No les puedo ver. Voy a dejar de compartir porque no les veo. Solo veo mi página compartida, nada más. Ya, ahí vamos. Page number 1 is exercise. Check what did you do last Saturday? Ask your friends questions to finish the charge. Okay. Aquí, chicos, le voy a compartir el chat. Le voy a compartir para que usted, le voy a activar el chat para que usted pueda. Okay. Para que usted pueda, le voy a activar el chat para que usted pueda preguntar. Por ejemplo, en I, yo voy a poner mi nombre, because it's my name. I voy a poner, en este caso, in this case, I write my name, Betty, ¿ok? En este caso voy a poner arriba de I, mi nombre. Voy a poner en la friend one, por ejemplo, mi amiga número uno, my friend one is Damaris, and in my friend two is Daniela. ¿Ya? Daniela, please close your microphone. Daniela. En este caso, ¿qué era, chicos? Do the laundry. Do the laundry. ¿Qué era do the laundry? Do the laundry. ¿Se acuerda que nosotros ya vimos esa? La pregunta es si solo tenemos una amiga y no tenemos dos. Se inventa el otro, no hay problema. ¿Cuál era, chicos? A ver, respóndeme. ¿Qué era do the laundry? Ok. Profe, copiamos lo que usted puso. No, usted ponga sus propios ejemplos. Ponga sus propios ejemplos, por favor. Me puse. Profe, yo hice diferente a lo que usted hizo. Profe, ¿qué es eso? Do the laundry. Do the laundry. Eso le estoy preguntando. ¿Qué es, chicos? ¿Qué es do the laundry? Yo le dije ayer. Era lavar, ¿no es cierto? Era lavar, lavar. Entonces, vamos a poner, lavé, en este caso, si yo el sábado lavé, voy a poner un check. Y ahora, está activado el chat para que usted se pregunte entre compañeros si ellos han lavado. Por ejemplo, le pone, Camilo le pone a Matías. Matías, sí. You did the laundry. You did the laundry, y Matías le dice yes, y pone un check en friend one. Damaris, you did the laundry Saturday. ¿Usted lavó el sábado, yes or no? Damaris. Sí, lavo. ¿Lavaste? No. No, entonces voy a poner una X. Bueno. Ya, sí. Daniela, ¿lavaste tú? No lava la mano. Yes. Yes, ok. Entonces voy a poner un visto si me contesta si sí ha lavado. ¿Ya? ¿Lavado qué, profe?
Lavado la ropa, lavado la ropa, porque lavar los platos es... nos imaginamos qué día es o... No, es el día sábado, entonces me dice de una vez sábado. Check, ¿ya? Voy, a ver, chicos, a ver, chicos, ya, escúcheme porque así yo no puedo hablar. Si todos hablan, no. Verá que ya se estaba comportando bien, ahorita ya otra vez me está activando micrófonos y yo no puedo escucharles a todos, no tengo muchas orejas. ¿Ya? Ahora sí, vamos. Entonces, a mis dos amigos que yo elegí de la clase, le voy a preguntar, Betty, o sea, a mí misma no me puedo preguntar, entonces yo digo, use the computer. Yo usé la computadora el sábado, yes, I use the computer. Ahora, sí. Por ejemplo, Damaris, did you use the computer on Saturday? ¿Usaste la computadora tú el sábado, yes or no, Damaris? ¿Damaris? No. Ya, entonces aquí voy a poner, no, voy a poner una X. Y Daniela, did you use the computer Saturday? ¿Usaste la computadora, Daniela? No. Entonces X, ¿ya? I'm sorry, I write check. Diferentes nombres. Tiene diferentes nombres de sus amigos. Está activado el chat para que usted ponga. Yeah. Play video games. A ver, como a mí no me gusta, ya está activado. Ya le voy a activar. Play video games. Como a mí no me gusta jugar los videojuegos, entonces yo puse. ¿Ya sabes, jugué con la computadora? Yo puse que no. Damaris, did you play video games? ¿Jugaste videojuegos? Yo sí jugué el viernes. Yes. And Daniela, did you play video games? No. So, I write X. Y pongo una X, ¿ya? Vaya preguntándoles por el chat. Daniel, Betty, en este caso a mí, yo misma me contesto esta pregunta. Betty, did you watch TV? Sí, miré la televisión yo el día sábado. Damaris, did you watch TV? ¿Miró la televisión? Yes, TV. Yes. And Daniela, did you watch TV? Yes, entonces pongo un check. Listen to music. Sí, escuché música. Damaris, did you listen to music? And yeah, in English. Yes, in English. So good. Daniela, the same question, la misma pregunta. Yeah, Jeremy, okay, ya le. No. No? Ashmari, yes, Mike. No, ya. Vamos acá. John Rowe. En este caso yo no salté la cuerda. Damaris, did you jump rope? ¿Saltó la cuerda? Yeah. Yes. Let's go to make a check. Vamos a poner un check. Y Daniela, did you jump rope? Yes. Yes. Vamos, clean the room. Ay, no. Vamos a poder que la profe sí limpie el cuarto. Damaris, did you clean the room? Yes or no? ¿Limpió el cuarto? Damaris. ¿Cuál? Sí. Yes. ¿Y Daniela? Yes. Yes, ok. Y la última, talk on the phone. Bueno, yo sí hablé por teléfono. Damaris, you talk on the phone? Damaris, yes. You talk on the phone? Yes. Yeah. I'm grandmother. With your grandmother, very good, very good. And Daniela? No. So check and X, ¿ya? Chicos, vayan poniendo eso, por favor. Miren, yo ya tengo respuestas en el chat, le está preguntando. De Tiffany Coral. Leonela, use your computer. Usted ponga en inglés, chicos, porque ahí tiene en inglés. Tiene usted en inglés ahí. Tú no saltaste la cuerda. ¿Qué dice el último de todos? Si hablaste por teléfono. ¿Cuarto? Chicos, ciérrenme micrófonos, por favor. Yo no sé por qué están abiertos micrófonos. Yo no sé por qué está abierto el micrófono. Ya, listo, gracias. Ya acabé. You finish, ¿ya? Vamos a esperar que los demás terminen, chicos. Oh,
Vamos a esperar. Mire, comencé Camilo. Did you play video games? ¿Jugaste videojuegos? Póngame en inglés porque usted tiene al lado, tiene las respuestas. Ya terminé, profeta. Ya, si terminó, esperemos que los demás terminen y se vayan preguntando en el chat. I finished, teacher Magali Patón. Ok. I finished, teacher Nicolás Montes de Oca. Ok, Nicolás, close your microphone. Cierre su micrófono. No sé por qué siempre está Nicolás abriéndome el micrófono. Nicolás, close your microphone. Ok. Ya, yeah. Oh, aquí Madeline, did you clean the room? ¿Limpiaste el cuarto? No. Y entonces ahí debe poner una X, ¿ok? Voy a leer más comentarios, más chats que me dice aquí. Daniel Morales, did you watch TV? Did you watch TV? ¿Miró la televisión? Alejandra le pregunta a Juliana. Juliana, did you do the laundry? Tráteme de irme. Tiffany Corral le pregunta a Leonela. Leonela, did you watch TV? Trate de preguntarme en inglés. Usted en este lado de acá tiene las oraciones en inglés. You have the words in English. Mire, Juliana le responde, yes. Yes is a check. Es un check, ¿ok? Okay, vamos, siguiente, next one. ¿Ya todo el mundo terminó, chicos, o les doy un espacio para que sigan contestando? Chicos, ¿sí me escuchan? Otra vez creo que se quedó grabado mi... No, sí lo escuchamos, pero... Ah. Es que se quedaron así. Escuchamos. Ay, 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 ay. Si no, yo dije, ¿qué pasó? Profe, ¿qué es? Listen to music. Jumper, profe. A ver, listen to music, escuchar música. Y John Rowe, saltaste la cuerda, te está preguntando el pasado. Yes. Okay, me está preguntando el pasado, entonces me avisa por favor si ya terminó para yo continuar. Ya terminó, aún no. Para que se esté preguntando ya. Pregúntese por el chat, ahora sí le digo, usa el chat, le habilité el chat. Para que usted haga. Y profe también, ¿qué es clean the room? Clean the room. ¿Qué era clean the room, chicos? ¿Limpiar el? Limpiar el cuarto. Limpiar el cuarto, ¿no es cierto? Ya, vamos. Ok, vamos a terminar con esto. Si es que no le contestó, invéntese, por favor. Si no le contestó su compañero, invéntese usted. Ponga ahí, ¿ya? Y vamos al ejercicio número 2, porque si no, nos vamos a cansar a jugar quizzes. Chicos. La última, te pone. Turn the phone es hablar por teléfono.
¿Y qué significa listen to music? Escuchar sí, música. Sí, Emily Vargas. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a borrar y vamos a pasar al ejercicio. ¿Te puedo poner una? ¿Y si tengo un amigo en el cuarto o primo? También puedo ponerle. Oye, sí, pues, ahí te inventas, ¿ya? Te inventas la respuesta de él. Vamos. Two, look at the charts and make questions. Vamos a hacer oraciones, chicos, vamos a hacer oraciones con lo que ya hemos repasado, ¿ya? Con lo que ya hemos repasado ahorita. Nosotros pusimos unas oraciones que si jugaba, si no jugaba. Vamos a poner el nombre primerito de los dos amigos que yo tenía antes. Tenía Damaris, ok, aquí voy a poner Damaris, y abajo tenía Daniel. Voy a poner lo mismo que puse en los cuadros, pero ya voy a poner con oraciones. What did you, voy a poner aquí, voy a escribir la palabra you. What did you do last Saturday? Y aquí voy a poner you también. Entonces, me dijo Damaris que saltó la cuerda. Entonces yo pongo, she jumped rope. She jumped rope. ¿Ya? Voy a poner una actividad de la que hizo Damaris. Y me dijo Daniela que, ¿me miraste la televisión, Daniela? She, y en pasado, watch, ¿no es cierto? El pasado de watch, watch TV. Voy a poner solo una oración. Haga eso, por favor, con sus propias respuestas, las que les pusieron. ¿Ya? Me terminamos de copiar esto y podemos cruzar. ¿Sí? Y después ya nos salimos de la clase. ¿Por qué nos jugamos quizzes? No, porque vamos a jugar quizzes, ¿ya? Pero después de jugar quizzes, cuando ya se nos... Acabé, profesora. You finish, ¿ok? Entonces, you finish, teacher. O sea, después de acabar esto, jugamos el quizzes. Ok. Profe, you... Jumped rope es saltar la cuerda, ¿no? Sí, jump rope, salté, ¿se acuerda? Porque por eso estamos poniendo con ED. ¿Salté la cuerda? Salté la cuerda, ajá. Ay, gracias. Salté. Miré, todo lo que termina, ¿se acuerda que yo le dije que todos los verbos regulares terminaban en ED? ¿No es cierto? Si ya tiene la E, solo le aumentábamos la D. ¿Ya? Profe, hay que poner el mismo nombre ahí. Los mismos nombres que usted puso en el anterior. Yo escogí a Damaris y a Daniela, pero sí. Sí, yo escogí a la madre y a usted. Yes, okay, but you me preguntaste en el chat. Vamos. Yo soy Rebeca y a mi primo Benjamín de cuarto A. Okay, no problem. Ahora sí, chicos, let's go to quizzes. Vamos a quizzes. Okay, let's go to I promised. Le prometí. Puede abrir en el chat. Ya, espérenme un segundito, ya. Déjeme primero poner el sí, código. Profe. Ya le pongo, chicos. Ya le pongo. One minute. Chicos, ustedes tienen hasta que yo le ponga el código y hasta que le comparta el link. Ustedes tienen una hora de texto. En la hora de texto van a terminar la unidad 10. Van a hacer el ejercicio C, D. Van a hacer el ejercicio C y D de la unidad 10. De come to life. De come to life. Pone en my homework y pone del ejercicio. Usted ya tenía el A y el B. Ahora, por favor, haga el C y el D. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, solo que en Profe.
Profe, tenemos que hacer lo de Count to Life. Y para la hora de texto, chicos, tienen que hacer lo de Count to Life. Tienen que terminar de hacer el ejercicio de Count to Life, ¿ya? Tienen que terminar la unidad. Ok, teacher. Ok. Ok. Ya, chicos, ya mismo les sale el código. Espérenme un ratito, es que mi internet está... el código? Ya, espérenme un ratito, es que mi internet está lento, por eso se está trabando. Entonces, por eso me tuve que salir de la clase. Ya, no me tuve que salir, me sacó el internet de la clase, ¿ok? Ya le mandé por el chat el link. Gracias. Ok. The code is 544907. 544907. Profe, yo estoy en el teléfono. Profe, una pregunta. Profe, no me sale otra cosa, no me sale el quiz. Profe Santiago, la primera. Profe Santiago no va a poder jugar porque está en celular. Profe, creo que Karen no puede jugar porque no me aparece el mismo quiz. Pero ahí está el código, mire. Ahí está, 544907. Profe, me aparece otro quiz, es este no es... ¿Cómo otro quiz? Y sí, le puse el mismo. Pero solo usted tiene que poner el código y el que dice join. No, profe, es otro. No está el mismo quiz. Oye, otro, profe. Ya le voy a volver a enviar. Profe, es el mismo, profe. A ver, pero si todos... No sé por qué hoy ha estado de hablador. Solo álceme la mano. Yo tengo a Camilo, a Josué, a Matías. Profe, hay alguien que se llama el pro. Ajá, y ya tengo... A ver, ya los que no pueden... Voy a empezar. Solo observe y me va contestando si no ha podido jugar, ¿ya? Vamos, dice... ¿Qué se añade al final de un verbo regular? ER, la ER, ED, la ED, ING, la ING o ES. ¿Cuál de los siguientes verbos es un verbo regular? So, went, played, forgot. ¿Cuál es el significado del verbo play en Spanish? Jugar, jugó, rezar o rezó. El pasado del verbo regular add y es added, adding, add, added. El pasado del verbo regular carry es carried, carried, carried or carries. ¿Ya? Vamos haciendo. Si un verbo regular termina en E, ¿qué debemos hacer? Le acabé de decir. Si un verbo regular termina en Y, ¿qué debemos hacer? Si un verbo regular termina en Y, pero antes tiene una vocal, el pasado del verbo regular live es. Pues vaya haciendo, chicos. Vamos a ver la tabla de posiciones. Ok, no, Camilo, José. Porque no aparece otro quizis. Ok, vamos respondiendo aquí las preguntas, ya si no les salió. ¿Sí? Vamos respondiendo aquí las preguntas. Vamos respondiendo. Profe, ¿cuál es el código? 544907. Profe, me mandó otra vez el link, porque me aparece otro, pero, o sea, que es de, no sé, otro quiz, pero no es el mismo. Por eso, lo que pasa es que ahorita no le puedo mandar porque mi internet está bajo. Profe, sí. Si quiere, le comparto la pantalla, porque no. Pero no puedo repetir el código. En la tablet, porque donde estaba el quiz. Rebeca, lo... A ver, chicos. Enter a code. Ajá, enter a code. Ahí pone. Sí, pero, o sea, me parece de otro. De otra escuela. Esa no sé. De otra escuela.
Sí, profe. O si no, le comparto la pantalla para que vea. Porque a, no mí, a mí en mi celu sí me sale todos los nombres los que están. Sí, a mí también me sale aquí en mi celular. Okay, Liz. A ver, chicos, ciérrenme micrófonos. Profe, si no, le comparto la pantalla para que vean. Profe, ¿quién ganó? Ya, ahorita vamos a ver porque ahorita vamos a finalizar. ¿Ya? Vale. Profe, ¿ya finalizó? No, ahorita ya voy a finalizar. Vamos a ver. Ya estamos con el tiempo, chicos. Ah, no, tenemos hora de texto, ¿no? Ah, a ver. Sí, profe, pero no. Vamos a ver quién ganó. ¿Dónde? Sí. Vamos a ver quién ganó, esperen un ratito. Y el ganador era... No vi, no se vio. ¿Sí ve? Magali Patango. Magali Patango is in the first place. In the second place, Leonela. In the third, Leonela, Daniela, Juan José. El pro, el que se ha puesto el pro no juega. Tiffany Coral, Camilo, Luis, Daniel, Sofía, Carlos. Hasta Carlos tienen 3 puntos. Adicionales, desde Madeline, Matías, Jeremy, Josué, Saraí, Alejandra, Yambay, Micaela, Damaris y Saraí tienen 2 puntos adicionales y Keila, Anthony y Madison tienen 1 punto adicional y los que no pudieron jugar también tienen 1 punto adicional, ¿ya? Ya. Ahora, vamos a ver, vamos a revisar las preguntas. Vamos a revisar las preguntas. La E y la D. Ya, la E y la D, ¿no es cierto? Vamos. ¿Qué añade al final de un verbo regular? Es la E y la D. Miren, 10 participantes contestaron que sí. Vamos a la segunda. Dice... ¿Cuál de los siguientes verbos es un verbo regular? Played. El que termina player, con player. ED. Player. ¿Cuál es el significado jugó, de played? Jugó. Jugó. ¿Ya? El pasado del verbo regular ad es added. Added. Number one. Number one. El pasado del verbo regular carry es carried. Mire, carried. Si un verbo regular termina en E, ¿qué debemos hacer? Agregar solo la D. Solo la D porque ya tenemos la E, ¿no es cierto? Del verbo mismo. Si un verbo regular termina en Y, pero antes tiene una consonante, ¿qué debemos hacer? Reemplazar la I. Reemplazarle por ahí. Seguir grabando. Agregarle la ED. Sí, no problem. Vamos, si un verbo regular termina en Y, pero antes tiene vocal, agregar simplemente D. La y de... el último, el pasado regular del verbo live es live. Okay, so that is all. Don't forget the text hour. No se olvide la hora de texto. Para la hora de texto tiene que acabar de hacer la plataforma. Te quiero mucho. Yo también, Ale. Yo también te quiero mucho. A todos les quiero muchísimo. Tiene que hacer la unidad 10 ejercicio. Si es que no ha hecho todavía A, B, C y D. Y si es que solo le falta el D, solo haga lo que le falta, ¿ok? See you later. Bye bye, everyone. Bye bye. Have a nice day. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher.